Dice mi mamá que el Chedraui, acá el Chedraui de Long Beach, que igual el carrito y los colores. Ay, ¿qué tal? Mira, así es como se mira aquí. Así está el asunto de la tienda. ¿Cómo se te hace? ¿Se te figura más o menos así o qué? Pero aquí no vamos tan seguido, es que aquí como todavía está un poquito lejitos donde vivimos, la mano sale de confort eso desde la 9. Pero mira, acá está dulcería, aquí está la entrada. Y luego también acá es panadería. Oh my god, vamos a ver qué pasteles venden. Mira. ¿Qué pasó? Yo te andaba buscando, no te veía. Le han anunciado una tienda a los chicos, ¿no? ¿Vamos a agarrar fruta? Sí, ¿qué había? Están enseñando la panadería a estos muchachos y la señora se enoja y por qué. Puro panecito. Ya todo está empaquetado, miren, en bolsita porque dicen pues para la higiene. Voy a ver más ustedes de aquel lado. Más que avance de aquel lado, les enseño cómo está todo. Pero sí se ve muy muy limpio. Mira, este pan me encanta porque es la quesadilla. Así se llama, es pan salvadoreño. Ah, no manches, acá venden la carne. Ni sabía que vendían esto aquí, ¿eh? También venden piñatas. Esta little section es de pura cosas mexicanas. Las licuadoras, si se las quebró, ahí están las licuadoras para que las usen. Ve, no manches, por este precio. Rodillos, limones, una placita. Esto que viene siendo, no, para las gorditas. Mira este con diseño. Baskets. Órale. Mira, sabe cuánto costará. Hecho en México. Mira, qué padre se ve. Y acá también hay. Está muy bonita. So far llevamos tortillas de nopal. Y nada más, esta es la verdura. Me encontré estos tés. Miren, aquí tienen todos los tés. Me voy a llevar uno de estos. Y acá también hay otra sección que encontré de cosas importadas de México. Cosas típicas. Como los termos, para las tortillas. Termos para el café, el agua caliente. Estas se me hacen un cute, pero si tuviera, no me acuerdo cómo se llama el material ese que es con puntitos. Me encanta cómo son esas tazas y todos los utensilios que tengan puntitos. Pero no hay aquí. Y sartenes. Sardina. Ese es el pasillo de las latas. Y esa sección son cosas, semillas y todo eso de semillas de
de lentejas y dele arroz y frijol y todo eso. Tengo un tiempo buscando donas, las blancas, y no logro encontrar las donitas polvoreadas de Bimbo. No sé por qué, creo que ya las descontinuaron acá. No sé por qué no las venden. Acá también hay secciones de semillas y cosas mexicanas. También acá una sección de Tupperware. Y luego allá envían dinero. Aquí hay baskets. Oh, miren las bolsas de allá que se usan para el mandado, las que las doñas usan. Mira qué bonitos colores. Estas toallas están muy bonitas. No está nada mal, ¿eh? Muy bien ese precio. Y hay aquí gloves. Oh, también hay más toallitas. No, ese es mandil. Nada mal, ¿eh? También bonitas estas. Y son dos. ¿Qué más hay aquí? O oh, también otras toallitas distintas. Oh my god, no he visto esa sección, me muero. Ve nomás qué hermosura de cosas de barro. Ay, qué bonito. Nunca las he visto aquí, ¿eh? Bueno, las pocas veces que he venido, no he visto cosas así de barro. Oh my god. Eso está súper bonito, los cántaros y todo. Para hacer aquí tus rusas, mira. Está muy bonito estos. Oh, mira, ahorita que ando viendo el estampado, yo tengo una taza de este diseño. Ahorita que la estoy viendo. Mira, qué hermoso. Oh, wow. Aquí para hacer frijoles, una birria aquí, imagínate. Wow. Y en esa sección que hay, ahí también Tupperware. Eso está muy bonito también, que son de vidrio y luego la tapadera de madera, muy juguetones, muy bonitos. Este también, mira qué bonito, de glass. Las tablas chiquitas. Muy, muy bonitas. Voy a comerciar. ¿Ya ves? Están diciendo todas sus promociones, chicos. ¿Qué hay allí? También más trastes y cosas para baking. ¿Qué hay aquí? Cacahuates, obleas. ¿Se acuerdan de estas galletas, chicos? ¿Qué más? Coco, coco dulce, banderillas. Miren, cacahuates garantiñados, tamarindo. Paleta payaso, más dulces. A ver, chicos, ¿qué onda? ¿Les late si voy a ver a la sección de alcohol? A ver qué tenemos. A ver si se compara Chedraui de allá. A ver qué cervezas mexicanas hay por acá. ¿Vamos? Ok. ¿Por qué no? A ver, cerveza mexicana. Solamente la Tecate, Modelo, Pacífico, las mismas de siempre. No hay algo nuevo de allá que patrocine. No, son las típicas, las clásicas que siempre venden acá. Sí, no hay nada distinto.
que digas, ah, órale, deja, vengo a esta tienda porque tienen ese tipo de chela, pero no. Todas las chelas son iguales que otras marquetas, o sea, no hay nada fuera de lo normal. Esta la Montejo, ¿la he visto? ¿Es un empaque o qué? Órale, este es un empaque. 2X con esos sabores. Oh my god, nunca había visto eso. Que son wild melon, lime and salt, pineapple y cucumber. Oh, órale. That sounds delicious, ¿eh? Oh, también esa 2X de esa presentación, ¿la he visto? Ahí ven los precios también. Estrella Jalisco con esta variedad, miren. Spicy piña, michelada, mango y la clásica de Jalisco, Estrella. Ok. A ver, ¿qué estilo de variedad hay aquí de papitas? De chips. Las mismas. Alguna distinta. ¿Alguna distinta que sea de México? No. No, no veo una. No veo una que represente allá. Allá está mi madre, de seguro va a decir, ¿dónde has estado? Deja, veo ¿qué más? Oh, wow, chicos, mira, aquí también acabo de encontrar charrón prensado. Jamás en mi vida había visto charrón prensado desde que vivo aquí. Y esta es la segunda store que veo que lo venden. Wow, y si es de México, mira. So ya están exportando más eso. Es increíble, ya voy a empezar a hacer guisados con ese chicharrón prensado, oígame. Oh my god, sería una maravilla si encontráramos el queso que me encanta de Guadalajara. ¿Cómo se llama? Ahorita se me acaba de olvidar el nombre. Es el queso, ya me acordé, chicos, es el queso adobera, que les digo que mi mamá me dijo, me recordó este queso, que les digo que sería un milagro si acá lo empezaran a vender, imagínate. ¿Qué le pediste? Miren aquí como el Soriana o como el cuando antes era gigante, ¿ya ves? La cremería. Mira qué padre, aquí tienen la miel orgánica. Miel que sí es de verdad miel, no nada de que le ponen ahí de endulzantes que nada que ver, ¿ah? Oye, me estoy llamando. Bueno, ya acabamos. Oh, parece que no. Que nos estamos regresando a este rumbo. Ya no vamos a ir. Acá está ya la salida. Me encanta, ¿eh? Esta hora está súper bien. No hay nada de gente. Oh my god. Así como in and out nada más. Metes a lo que vas. Te metes a la store a lo que vas. Y vámonos de aquí. Chicos, estoy tratando de convencer a mi mamá que se lleve una. Mira, esta para los frijoles, le digo. Y luego esta, la grandota, para la birria. O hacer otra cosa. Ay, no. Que se la lleve, que se la lleve. ¿Verdad que sí? Que se la lleve. Bueno, la señora va a terminar llevándose este. Oh, claro. Se va a llevar este para sus frijoles. Ah, mírala, ¿eh? Yo quería la otra también. Quería la otra también para que hiciera birria. Ay, pero qué bonita. O sea, me encanta ese color y esperemos probarlos muy pronto. A ver qué sabor le va a dar cocer ahí los beans en barro. Ok, chicos, pues ya voy a finalizar el videito del día de hoy. Gracias por venir de shopping, grocery shopping, aquí esta tienda, el super slash Chedraui. Ok, hasta la próxima. Ahora sí, ya descubrí un item que venden allá, era el Tonaya. ¿Qué tal, eh? En chiquito a 5 y grande a 12. También el centenario está... El centenario, miren, a 30 bolas acá. Vamos a llevar una de tequila. ¿De cuál? De la hacienda. ¿Dónde está? De donde tocaba. Oh. Ok, chicos, ya nos vamos al coche. Miren, así está el día de hoy, medio nubladito. Pero qué bonitas se ven esas palmeras así, ¿eh? Me encanta. Y me encantó venir acá al súper, a la market, porque nada de gente,
nada, así siento como que estuviera en otro estado cuando enseñan así videos que está solitario. Porque se me hace muy raro que no haya mucha gente. Más bien la gente sale ya después de sus trabajos y como a las 6. Y ya empieza la abundancia de corre, corre, que todos ahí te andan presionando en lo que es tus compras, ¿no? Bueno chicos, hasta aquí dejo el video y hasta la próxima.